Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Yo quiero invitarle a que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 1, y leemos lo siguiente. Algún tiempo después, Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían señales milagrosas que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. Le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En este lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes y dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. En esta historia vemos personas que quizás solo pensaban en lo terrenal. Incluso Felipe se convierte en un estadista cuando viene el Señor y le pregunta: ¿podemos darles de comer? Él dice: el salario de 8 meses no alcanzaría, el equivalente a 200 denarios. Se paga 1 denario por día al jornalero, o a un soldado se le pagaba en aquella época. Y no podría con eso comprar suficiente pan ni nada. Y él empieza a analizar, dice: yo lo que miro aquí, que esto está difícil, aquí no le podemos dar a nadie comida. Y dice la escritura que habían más de 5,000 personas adultas, hombres, que estaban en ese lugar esperando algo. Andrés, otro discípulo que llega y propone, dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero pronto se da cuenta de su ingenuidad y la propuesta que acaba de hacerle a Jesús, dice: pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con problemas como estos? Con situaciones adversas o difíciles, situaciones que tal vez tienen nombre, apellido, tienen el nombre de alguna enfermedad, tienen el nombre de alguna debacle o algún aspecto financiero, o tienen el nombre de deuda, o tienen el nombre de muchas cosas para nosotros. Muchas veces estamos en una situación donde no vemos tal vez lo que está pasando, sino vemos tal vez lo que, como aquel hombre Felipe y Andrés observan, vemos lo físico, siempre vemos lo terrenal y no vemos lo que realmente Jesús quiere enseñarnos en medio de una situación como esta. Jesús hace que las personas se sienten, y lo que nos llama la atención acá es que dice: da gracias por los panes y los reparte, da gracias por los peces y los reparte, y manda a recoger los panes que sobraron, y sobraron 12 canastas. Creo que este pensamiento va más allá de nuestro modo de pensar o de vivir, porque siempre estamos sujetos a cuánto recibo yo de un cheque, cuánto entra de dinero, cuánto recibo de salario o algo, y sobre eso nosotros siempre condicionamos a que Dios sea capaz de hacer cosas grandes. Aquí dice algo interesante: Jesús toma lo que hay, pero Él va más allá, porque va a ver, a enseñarnos que no solamente las cosas físicas pueden suceder. Hay un Dios que tiene autoridad sobre lo invisible también. Hay un Dios de milagros, hay un Dios de proezas, hay un Dios de maravillas. Y en este momento yo no sé qué situación trae en su vida, o cómo ha estado viviendo usted en relación a ver las necesidades que usted trae, su empresa, el lugar donde trabaja, el lugar donde está, y tal vez usted se ve rodeado de problemas.
Y Jesús le dice: mira, ¿qué vamos a hacer para darle de comer a esta gente? Y son 5,000 personas. Yo veo, me imagino esa multitud sentándose y diciendo: bueno, ¿qué nos van a dar aquí? ¿Habrá cafecito? ¿Habrá champurrada? ¿Va a haber algo? Y dice el discípulo: pues no tenemos ni dinero, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces hemos estado en una situación así, pensando en que no tenemos más, que podemos decir: bueno, aquí necesitamos algo diferente, el cheque ya no lo puedo estirar más? Algunos dicen: yo este cheque lo recibo y ya está gastado. No le voy a decir que levante su mano, pero ¿a cuántos nos pasa o les pasa? Que el cheque ya viene gastado, ya viene pagado, y dice: solo lo medio vi pasar y se fue y ya no vi nada más. En ese pensamiento estaban estos discípulos. La gente, cuando ve el milagro, creen que Jesús es un profeta, así como muchos hoy en día creen que en Jesús, pero como un profeta nada más y no como el Hijo de Dios. Deciden coronarlo rey. Un líder carnal hubiera dicho: este es el mejor momento para poder tomar esta acción y poder coronarme como un líder. Un líder que buscaba un puesto terrenal, ¿qué hubiera hecho en ese momento? Hubiera dicho: este es el momento. Los estadistas hubieran dicho: mira, Jesús, yo creo que hoy es el día, la gente ya está cerca, les acabas de dar de comer a todos. La gente haber dicho: si este lo ponemos como rey, ya nunca nos va a faltar la comida. Siempre va a haber, siempre vamos a salir a la calle y en vez de pagar nos van a regalar. Alguien dice que a nosotros en América Latina nos gusta mucho la palabra gratis, que nos gusta que nos regalen cosas. A ver, ¿a quién le gusta que le regalen cosas? Levante su mano. A todos nos gusta. Y siempre cuando nos dicen: ah, vaya allá porque es gratis, corremos, ¿sí o no? Y cuando nos dicen: vaya allá pero hay que pagar, ahí la pensamos y ya no nos movemos. Porque lo gratis es bonito, es alegre, vengan, hay comida gratis, hay esto gratis. Y usted dice: véngase, todo lo gratis es bueno, y vamos corriendo. Porque eso nos gusta lo gratis. Jesús pensó en esto y dijo: bueno, esta gente se está moviendo no porque realmente tal vez me quieran como líder. Están viendo que yo puedo dar cosas gratis. Estoy dando desde comer, estoy haciendo algo diferente. Y un líder en ese momento físico hubiera podido decir: este es el momento de poder pararme aquí y decirle a todos: Felipe, anda, tráete a todos y aquí entremos triunfalmente a Jerusalén. Ahorita es el momento, este es el día, ahora. ¿No le han dicho a usted a veces así? Este es el momento para que tú hagas las cosas, el ahora es. Y precisamente tal vez no es el momento que Dios está esperando. Otro milagro encontramos en Juan 6:16. Porque realmente leemos y dice: cuando ya anochecía, dice, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos, 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Note las palabras. A veces leemos en la Biblia cosas que no ponemos mucha atención. Dice que ellos habían remado como ¿cuántos kilómetros? Como 5 o 6 kilómetros, pero enseguida Jesús los alcanzó. O sea, el milagro no es solamente que caminó sobre el agua, el milagro es qué pasó, cómo pasó esos kilómetros, en qué momento Dios acorta la situación. Y dice: y enseguida otra vez ya estaban en la orilla. En Juan 6:17 nos dice sobre el mismo acontecimiento, dice: al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. ¿Cuál fue el milagro? Fue doble. Primero fue que Jesús caminó sobre el agua. El segundo, que cuando Jesús sube a la barca, la escritura dice: enseguida llegó a la barca. Dios siempre hará lo que tú piensas que no va a hacer. Siempre te sorprenderá. Siempre hemos, en el momento de la angustia o de la aflicción, nos sentamos y analizamos lo que tenemos, analizamos cómo somos, analizamos nuestros pensamientos y podemos decir: es que no cuadra, no sale, es que no va a haber respuesta, es que no me conceden el derecho de, es que no creo que haya aumento salarial, al contrario, creo que hay despidos, es que no creo que yo vaya bien en un buen camino, es que cuando salimos de un médico y nos da un montón de diagnósticos y salimos con todo en la mano,
Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que vemos. Pero Dios nos está enseñando en esta mañana que Él es capaz de ir más allá, que Él es más que suficiente, que Él es el que dice: yo te sostengo con mi brazo derecho y te digo: no temas, yo te ayudo, nunca te dejaré y nunca te voy a abandonar, porque siempre estaré contigo donde quiera que tú estés. Y siempre, siempre, siempre está con nosotros. La Biblia dice que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. ¿Por qué dirá eso? Porque a veces estamos tan tristes, tan decaídos, que estamos con la cara en el suelo, arruinados, y no vemos lo que está pasando que Jesús quiere hacer por nosotros. Vemos cuando salimos de un trabajo y decimos: ya no aguanto más, o venimos golpeados de la vida, o tristes o abatidos. Yo he hablado con gente que está a punto de suicidarse y me dice: si no me hubieras llamado, si no me hubieras hablado. Un día recibí una llamada que fuera a atender a una persona porque estaba en un problema y no sabía qué hacer. Y yo dije: ¿qué hago? Estoy ocupado. Pero me dijeron: yo creo que si este señor no lo atiende, se va a suicidar. Dejé lo que estaba haciendo y salí sin saber a dónde iba. Y cuando entré, había un hombre sentado y me dijo: te he estado esperando. Y yo le dije: ¿A mí me está esperando? Y él me dijo: sí, porque yo le pedí a Dios que entrara alguien ahorita, y si no me matara, y de plano que tú eras. Y yo me senté a hablar con él, y en ese momento él encontró a Cristo en su corazón y ya no se suicidó. ¿Sabe algo? Dios siempre llega a tiempo, y el Señor nos enseña en su palabra que Dios es un Dios de milagros. Hemos dejado de creer en los milagros del Señor. Hemos dejado de creer en lo que Dios es capaz de hacer con nuestra vida, y nos hemos sentado a ver la situación que nos está carcomiendo. Los milagros de Cristo. Estaban ellos en la barca y de repente aparece Jesús caminando sobre el agua. Dígame, ¿cuántas personas conoce usted que caminen sobre el agua? O que hayan caminado sobre el agua. Según la Biblia dice que fueron dos. Uno, Jesús. Y en el mensaje, en capítulo de Mateo, nos habla que también Pedro se atreve a bajar. También Pedro hace cosas. Pero ¿cuál fue el milagro importante? Jesús entra a presentarse. Él es un Dios de los imposibles. La multitud viene y busca a Jesús. En Juan 6:22 dice: al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo regresaste acá? Muy preocupados. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, les dice, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. La multitud buscaba a Jesús no por su propósito celestial, sino porque habían comido de gratis. Aquí nace el inicio de un diálogo entre Jesús y los judíos que nos llevará a concluir lo que Dios tiene para nosotros por medio de estos acontecimientos. Jesús le dice en el versículo 27: trabajen, pero no para la comida que es perecedera, sino para la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Quién da esa comida que permanece para vida eterna? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Quién lo ha nombrado así? Dios. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación, dice la palabra. ¿Qué pasó entonces? En Juan 6:28 leemos lo que continúa. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que le veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Indirectamente evaden el mensaje claro que Jesús les da, que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el dador de esa comida que permanece para vida eterna. Y entonces le salen con otra pregunta.
¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? En otras palabras, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? La respuesta es muy sencilla: que crean en aquel a quien Él envió. Jesús vino con un propósito, y en su palabra dice, en la palabra del Señor, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesucristo, para poder perdonarnos y limpiarnos y transformarnos y cambiar ese pensamiento que muchas veces teníamos, quizá pensamientos de angustia, de miseria, de pobreza espiritual, de poder decir yo no puedo levantarme, yo no puedo hacer esto. Y el Señor aparece a deshacer las obras del diablo. Entonces, a pesar del milagro de la multiplicación, ponga atención, de los panes y peces, le piden una señal para creerle. La gente está viendo que no es común, ni siquiera cualquier panadería hubiera podido en ese momento preparar pan para 5,000 personas. No hubieran podido hacerlo. ¿Cuánto masa, cuánto material, materia prima, si podemos llamarlo en ese sentido, hubiera necesitado una panadería para poder hacer en ese momento pan para 5,000 personas? Lo que nos llama la atención es que, viendo el milagro, incluso le dicen a Jesús: enséñanos algo más. ¿Cuántos somos así con el Señor? Que viene el Señor, nos sana, nos limpia de corazón, porque sabe que el milagro más grande es la salvación de un alma. El milagro más grande es cuando Dios vino a nosotros y rompió esa cadena de maldición interna que teníamos a causa del pecado. Porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Y por eso es que ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Porque Él nos salvó. Él nos rescató de esa muerte eterna. Y vienen estos personajes y le dicen: bueno, enséñanos algo. Nuestros antepasados comieron del maná del desierto. Y que dice aquí que venía del cielo. Miren qué interesante, lo están probando y le están diciendo: hey, bueno, tú dices que vienes de arriba. Todos nuestros antepasados durante 40 años comieron maná y siempre había comida y siempre. Bueno, prácticamente habían dicho: bueno, estamos viendo al cielo, hace descender algo. Y no se habían dado cuenta de lo que Jesús ya había hecho. No se habían dado cuenta de lo que tenían frente a ellos. No entendían. Dice, seguían pensando en una comida terrenal y no en una espiritual. Citan entonces a Moisés y el maná que por 40 años recibieron del cielo, como diciendo: hey, escucha, nosotros, nuestros antepasados se han alimentado gratis también. Como quien dice: ahora, bueno, ahora te toca a ti si realmente eres quien eres. Estas personas estaban, como muchas personas están hoy en día, creyendo en el pan terrenal. Es suficiente para llenar la vida. El pan terrenal, el pan llega un momento y se termina. Es más, algo más importante que el pan terrenal, que alcanzar el éxito terrenal, que tener bienes, que tener posesiones soñadas o el todo el dinero acomodado del mundo, es encontrar la verdadera vida, la vida eterna. Y sin embargo, muchos que han alcanzado esto de cosas terrenales, personas que han alcanzado grandes éxitos, personas que han tenido muchos títulos académicos, muchas posesiones, han terminado suicidándose. Grande gente que a nivel social, a nivel secular, se oye, se ve en revistas, se ve en programas, han terminado quitándose la vida. Porque llega un momento donde hay un vacío. Jesús hablaba de una comida espiritual que llena el hambre y que genera una búsqueda de la verdad. Los filósofos han buscado, los sabios han buscado, toda la gente ha buscado cómo llenar el interior. Entonces Jesús explica quién es el pan de vida. No hay nada más tremendo, de terror o de angustia, que uno sentirse vacío y solo. ¿Cuántas veces se ha sentido usted así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, vacíos? Que no importa que haya un grupo de gente. Yo hablaba con una persona y me decía: puedo estar en las fiestas, en un montón de lugares lleno de gente, entra gente y me siento solo. Hay personas a la par mía, invito gente a mi casa para no sentirme solo y siempre me siento solo. Terminamos de comer y yo me siento triste porque ya se van. Invito gente hasta que se quede a mi casa para que estén conmigo y siempre me siento solo. La Biblia dice que Jesús es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él es el único capaz de llenar esa soledad que hay en nuestros corazones. Cuando Él viene, esa soledad desaparece, y escúcheme bien, para siempre de nuestras vidas. Dios llena la soledad del hombre. Dios llena ese vacío de nuestros corazones.
aquella angustia, aquel terror a estar solos desaparece. Jesús es el verdadero pan de vida que bajó del cielo y que da vida eterna al mundo. En Juan 6:32 leemos: ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirma Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, dice. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Siempre, ¿verdad? Danos, eso está bueno, Señor, que no nos falte. Jesús les contesta: yo soy el pan de vida, declara Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Verso 39: y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Eso nos dice en su palabra, que hay esperanza, que no importa la situación que tú puedas estar viviendo o estemos pasando, o como nación, o como personas, o como familia. Jesús dice: hay esperanza para los que creen en mí, hay esperanza para los que nos buscan. La palabra del Señor es clara en este texto bíblico. Jesús está diciendo: hey, entiendan, no es lo que yo doy físicamente, es lo que yo puedo dar espiritualmente. Nosotros los cristianos hemos encontrado el verdadero pan de vida en Jesús. Aunque lleguemos a pasar hambre física, nuestra hambre espiritual estará saciada con Él. Aunque lleguemos a estar en un desierto sin agua, nuestra sed espiritual será inexistente, porque Jesús es el pan de vida. Es el pan de vida que ha llenado nuestro ser por completo, y no necesitamos nada ni nadie para poder tener vida eterna, nada más que Cristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ese Jesús nos llevó directamente al Padre. Ese Jesús nos ha llevado ante el Señor mismo y nos ha reconciliado con todo lo que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén, y nos lleva otra vez a poder sentir qué significa estar tomado de los brazos del Señor. Vienen los judíos y se dan cuenta, dicen: pero ¿qué tiene de especial este hombre si se mira común y corriente como todos? ¿Qué tiene de diferente? Yo lo miro igual. Juan 6:41 dice: entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su madre, a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo, si yo lo fui a ver? Aquí tengo la foto y está niño. ¿Cómo es que viene a hablar? Siempre que Dios quiere hacer algo, siempre hay oposición y siempre hay una palabra negativa. Pero quiero decirle algo: no importa qué piensen, no importa qué digan, no importa lo que la gente diga, Dios cumplirá cada palabra que ha dicho sobre tu vida, y lo hará que tú cambies y tú te levantes. Porque esa palabra nadie la puede detener. Es una palabra que es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, dice la palabra. Nadie puede detener la palabra del Señor. Así que si usted escucha murmuraciones o cosas cerca de usted, o le dicen: usted, es que usted por qué habla así, es que usted por qué va a la iglesia, es que por qué, es que eres uno aquí, eres uno allá, usted diga: Señor, yo sé que tus palabras permanecen para siempre, y eso es lo que a mí me interesa. Los judíos seguían sin entender que Jesús no era el hijo de José, o si era, bueno, ¿qué es aquí? ¿Cómo es que nos dice que vino del cielo si lo vimos nacer? Pero no entendían ellos que el Espíritu Santo, dice la Biblia, vino sobre la Virgen María y concibió a ese bebé allá adentro. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Y seguían sin entender que no les hablaba de cuestiones terrenales, sino de cuestiones espirituales. ¿Cómo entonces que bajó del cielo si es el hijo de José? En otras palabras, no solo no creían a Jesús, sino que se burlaban de él cuando Jesús estaba hablando. La porción de la escritura que leeremos a continuación les complica más totalmente el escenario
a ellos. Ya que el Mesías que esperaban era un libertador, pensaban que lo liberaría de la opresión terrenal, pero realmente su misión era espiritual. Incluso el mismo Juan el Bautista se equivoca, porque Juan el Bautista manda a sus discípulos y le dicen: vayan a decirle a Jesús cuando él está preso, y vayan y díganle, pregúntenle si él es el que ha de venir o esperamos a otro. Y él está preso porque ya sabe que le van a cortar la cabeza. El mismo Juan el Bautista dice: vayan, porque yo no miro que Jesús reaccione. Vayan y vayan a preguntar, porque yo miro que la cosa aquí no se mueve. Todos esperaban a un libertador terrenal. Y sabe que allá va el grupo de discípulos de Juan, y llegan y le dicen: maestro, tú sabes que Juan está preso, y Juan nos manda a preguntarte algo. ¿Y qué es?, dice Jesús, si eres tú el que ha de venir o esperamos a otro. El mismo que había bautizado a Jesús, el mismo que había estado cuando oyó la voz del cielo, todavía entra en duda. ¿Saben por qué? Porque somos humanos, y cuando somos humanos vemos los contextos difíciles y creemos siempre que Dios no va a salir al rescate nuestro. Jesús se voltea y le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle lo siguiente, vayan y háganle saber a Juan lo siguiente, vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y esa palabra se la llevan a Juan, y tal vez Juan se quedó igual, total, le cortaron la cabeza. Pero una palabra de vida es el Jesús que conoció Juan, es: hey, yo no hago las cosas terrenales, yo no estoy hablando terrenal, estoy hablando de la transformación de espíritu, estoy hablando de tu vida. Juan 6:43 dice: dejen de murmurar, replicó Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al que el Padre no le ha visto, al Padre no lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguró que el que cree tiene vida eterna. Verso 48: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron del maná del desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este es pan, es mi carne que daré para que el mundo viva. Esa era la palabra que ellos no entendían. Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Y más de 5,000 hombres comieron. Lo buscaron al día siguiente por la comida. Jesús les dijo que no buscaran la comida que era perecedera, sino la comida que permanece para vida eterna y que da el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús, ¿cuál es este alimento que permanece hasta la vida eterna? Jesús dice, no solo les explica que Él es el pan de vida, sino que este pan es su carne que dará para que el mundo viva. Está hablando de la redención. Está hablando de algo que ellos nunca habían oído, algo que ni siquiera entendían. Yo creo que si hubiera venido el Señor en este contexto que vivimos hoy, y no hubiera venido hace 2,000 años, hubiéramos dado una respuesta similar. Señor, no entendemos lo que estás hablando. No, ni siquiera, me cuesta todavía entender lo que dice la Biblia, mucho menos lo que tú decís. ¿Cómo así que Jesús es el pan de vida y que este pan es su carne? Jesús se refería a su muerte. Sería la muerte de Jesús en la cruz la que determinaría y terminaría con los sacrificios de animales en Israel. Por eso Juan dice también: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en ese momento, cuando aparece el Cordero, viene anunciando que va a quitar el pecado y no lo va a cubrir como lo hacía en el tiempo antiguo. Él quitará el pecado del mundo. Cuando usted ha cometido un pecado y viene al Señor y se arrepiente, ¿qué siente en su corazón? ¿Siente el perdón? ¿Siente algo en su vida? ¿Sabe algo? Es el perdón incondicional de Cristo. Porque dice Jesús: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El Señor no es condicionante. Él nos recibe como estamos. Nosotros como humanos sí somos condicionantes. Nosotros como humanos vemos muchas cosas. Vemos si me cae bien. Vemos si es atractivo, si es atrayente. Jesús dice: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Vengan como estén, porque yo los voy a tocar. Y dice: vengan a mí los que están trabajados, cargados, cansados, que yo los voy a hacer descansar. No hay nada mejor que estar en el descanso de Jesús.
Cuando usted siente que de mucho trabajo, mucha angustia, vaya a ese descanso de Jesús. Y Él nos toma en sus brazos y pone paz en nuestro corazón. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. En Juan 6:52. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguró y afirmó Jesús que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó de los cielos. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga en Capernaum, parado frente a ellos, y les está hablando: hey, aquí hay algo más importante. Por eso el Señor menciona que es necesario nacer de nuevo. Es necesaria a la humanidad como somos nosotros cambiar de vida y de mente y de pensamiento y entrar en una nueva dimensión. No puede decir uno: es que yo ya sé todo eso, yo ya tengo tantos años oyendo de lo mismo, yo tengo tantos años, yo ya me sé todo eso de la Biblia, ya me sé cada palabra, ya me sé esto. La Biblia dice: la misericordia de Dios es nueva cada día. Cada día la palabra de Dios te va a enseñar algo. Cada día la palabra del Señor te va a instruir algo. Jesús va más allá y les dice que no solo es el pan de vida, el alimento que permanece a la eternidad y que da vida, sino que el que no come su carne ni bebe su sangre no tiene realmente vida. Esta es una de las escenas que más impactan a cualquier persona cuando lee esta porción de las Escrituras. A los judíos Dios les había prohibido comer sangre de todo animal. Imagínense, y Jesús está hablando de comer sangre, y no se referiría a una sangre física, se referiría a la salvación, a que participáramos nosotros de ese derramamiento, de esa palabra de Dios importante para darnos vida. Se referiría literalmente a que Pedro y Juan, Andrés, Felipe y los demás discípulos se comieran su carne o bebieran su sangre. No, recordemos que todo surge porque lo buscaron después de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Todo el mundo quería algo físico, danos algo. Y Jesús le sale con comer, ¿cómo es ese comer carne? Y que tu carne es el pan y que el pan es tu carne. Y la gente dijo: no entendemos mucho lo que está hablando Jesús. No entendemos eso. Y ahora nos mandas a que comamos sangre si la ley nos dice que no comamos. Pero sin embargo, Él les habló de una comida que permanece para vida eterna, que Él les daría. Jesús aprovecha la imagen para mostrarles que lo terrenal no llena, sino que lo espiritual. Lo que Él hará en el sacrificio en la cruz al entregar su cuerpo y derramar su sangre, que es realmente el alimento para nosotros. En el momento que usted y yo tomamos la decisión de seguir a Jesús y aceptamos su sacrificio y le dijimos: Señor Jesús, entra a mi corazón, cámbiame, transfórmame. En ese momento cumplimos lo que acabamos de leer, porque participamos de la sangre del Cordero y participamos de ese pan que fue dado. Por eso dice la Biblia: Él es el pan de vida. Un pan que yo voy a comer, un pan que un día tal vez usted, que estaba hastiado de vicios, hastiado de ir a lugares de restauración, lugares de consejería, lugares donde ya no salía, donde alguien decía: tengo 20 años de estar en esto, no logro salir, no puedo cambiar. Y un día Jesús se topa con usted, y en ese momento, en ese segundo, se termina todo. Porque el Señor, cuando entra a un corazón, lo limpia, lo lava y lo restaura. Y por eso estamos en esta mañana acá. En ningún momento, ni en el momento de la Santa Cena, estamos comiendo literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Porque comer sangre está prohibido por la misma palabra. Es un simbolismo que Jesús estableció posteriormente a este acontecimiento. Es una figura en donde Jesús les responde fuertemente, haciéndoles ver que su sacrificio en la cruz y la fe en Él era la única respuesta para el hambre espiritual de toda la humanidad. Muchas personas buscan a Jesús a través de muchas maneras. Buscan a Jesús a través de creencias, a través de muchos aspectos. Tratan de encontrar cosas nuevas,
Hay más de 1500 religiones y sectas en el mundo buscando algo, una respuesta, una palabra, algo diferente. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que de todo eso, todos dicen tener la verdad, pero solo hay alguien que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie va a ir delante del Padre si no es a través mío. Nadie. Y un aplauso al Señor por eso. Nadie. Nadie puede llegar. Los discípulos y toda la gente estaba un poco compleja en su mente, diciendo: bueno, esto está difícil, no sabemos cómo es esto. Señor, está difícil. Al no comprender que hablaba espiritualmente y no terrenalmente, muchos de sus discípulos no pudieron aceptar esta enseñanza. Señor, mira, yo estoy aquí contigo, vi tus señales, pero me cuesta. ¿Qué hubiera pensado usted si lo hubiera escuchado? ¿La habría visto usted con los ojos terrenales o a través de los ojos espirituales? ¿Qué pasó luego con los discípulos de Jesús? ¿Qué pasó con esa gente que estaba a la par de Cristo? Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, oiga eso, y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es diablo. Y se referiría en ese momento a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Se habían ido todos, incluso Judas se quedó. Mire qué interesante. Muchos dijeron: yo no aguanto esta palabra. Judas dijo: yo me quedo, porque aquí hay algo. Recuerda que dice la Biblia que Judas es el que cuidaba la bolsa, la plata. Mientras haya plata, aquí me quedo, haber dicho Judas. Aquí me quedo cuidando la bolsa. La gente se da vuelta y dice: hey, lo que estás hablando no me gusta. ¿Cuánto te ha pasado cuando tú has compartido de Cristo alguna vez? La gente se ha dado vuelta y se ha ido. Y he dicho: no, no puedo soportar eso. Es duro para usted tal vez, porque Cristo nos llamó a eso. Es difícil. ¿Cuál fue el resultado de esta enseñanza entonces? Jesús perdió la simpatía de muchos discípulos. Oiga esto. Entonces les dio la oportunidad a los 12 de retirarse. Pero Pedro responde lo que todo ser humano al escuchar el evangelio de Jesús debe hacer: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Hijo de Dios. Aquí hay mucho testimonio, mucha vida cambiada, transformada. Yo le pregunto a usted: ¿regresaría esa vida que dejó atrás? ¿Regresaría esos años donde usted decía: mire, ya no aguanto más, necesito tener algo que me mantenga, tiemblo porque necesito consumir algo? ¿Regresarías atrás? ¿Sabe algo? Cuando Dios nos ha transformado, ninguno, ni usted ni yo, queremos regresar atrás. Como dijo alguien: para regresar atrás ni para tomar aviada, no gracias, yo sigo adelante. No quiero saber nada de lo que es la vida antigua. Porque yo sé que hay muchas personas aquí que si no se hubieran topado con Jesús en su vida, si no se hubiera atravesado ese Jesús de Nazaret, ya no estaríamos hoy acá. Quizás estuviéramos enterrados hace muchos años. Pero Cristo dice que Él extendió su brazo de misericordia para cambiarnos hoy. Y por eso tenemos vida y estamos vivos acá, por una misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Cada mañana. Pedro habla por todos. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, ¿quién más puede llenar la vida del hombre a plenitud sino el Creador y su Hijo Jesús? No existe prosperidad, amistad, generosidad, viajes, bienes, familia. No existe nada que pueda llenar el vacío del corazón del hombre. Razón tenía el físico y filósofo cristiano Pascal cuando dijo: en el corazón de cada hombre existe un vacío con la forma de Dios y solo Él puede llenarlo por medio de su Hijo Jesucristo. Parado en una conferencia frente a muchas personas y la gente se le quedó viendo también y dijeron: no entendemos. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido con esa soledad y ese vacío? ¿Cuánto nos hemos sentido, aunque tengamos todo, aunque esté todo, aunque tengamos de todo, y podemos decir: me siento vacío? O incluso aquel que no tiene nada dice: yo me siento más vacío todavía, porque no tengo, y todavía más vacío internamente. Pedro agrega en aquel momento: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Ha creído usted a Jesús como el Hijo de Dios?
¿Le hemos creído realmente como el Señor, el Salvador, nuestro Salvador personal, el que sabemos que nunca nos va a dejar, en que sabemos que aunque dice la Biblia que todo pasará, pasará todo, pero las palabras de Dios permanecerán para siempre? ¿Ha creído usted en ese Dios así? ¿En ese Dios donde tal vez salimos y hay una palabra negativa que te dice no se puede, no ha avanzado, no hay mejora, pero el Señor dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra, para que nosotros tengamos una vida diferente? Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, y que tomemos esas palabras y que podamos entender, no como lo estaban viendo los discípulos, no como aquellos que están observando y están diciendo. Pedro agrega y dice: nosotros hemos creído. Todos si quieren váyanse, pero nosotros hemos creído. Todos si quieren corran para allá, pero nosotros hemos creído. Yo le quiero decir algo: si usted se atreve a creerle a Dios, va a ver que Jesús hace que alguien llegará en el momento específico, en la situación más difícil, para dar una respuesta. Cuando usted dice: Señor, yo siento que el cielo se oscureció. Señor, estoy en el hospital y al contrario, en vez de buenas noticias, cada día traen más noticias difíciles. A pesar de todo, Señor, yo estoy aquí. Tal vez cuando dice: Señor, yo creo que ahorita ya viene, Señor, ahí viene tu respuesta. Y tú dices: ¿por qué, Señor, no contestaste como yo quiero? ¿Por qué no traes una respuesta? Jesús nos está probando como probó a Felipe. Jesús está sentado diciendo: ¿y realmente crees? También en la palabra del Señor dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El Señor nos lleva la fe. La fe es la que nos mueve a creer. Aunque uno dice: Señor, mi hijo no viene al Señor, usted crea, porque el Señor va a ir y lo va a traer, y el Señor lo va a guardar, y el Señor lo va a tener aquí. Y cuando usted dice: nadie puede con él, el Señor dice: eso quería oír, porque yo soy tu más que suficiente. Yo soy el que entra en juego ahora, y yo soy el que tomo a tu hijo, lo transformo y lo traigo acá para que tenga un encuentro personal conmigo. ¿Acaso no hay que agradecerle a Dios? ¿Acaso no hay que agradecerle al Señor las cosas que ha hecho con nosotros? Por eso el salmista dice: Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Sabe algo? Judas estuvo ahí, caminó con Jesús, estuvo los 3 años y él no creyó. Que no nos pase a nosotros. Que estemos cerca de Jesús y veamos las cosas como Judas o como Felipe. Incluso Jesús dice: aquí hay un diablo sentado. No voltee a ver al que tiene al lado. Y usted, Jesús dice: hay alguien. Alguien me va a traicionar. ¿Sabe? Porque Jesús conocía el corazón de Judas. Jesús sabía quién era Judas. Sin embargo, Pedro traiciona a Jesús. Judas lo... ¿qué? También. Pero la reacción fue diferente. Pero Pedro se para y dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Hemos buscado a Jesús por muchas maneras, tal vez. Y tal vez no lo hemos buscado como debe ser. Hemos oído un mensaje terrenal para nosotros, cuando Dios nos ha dicho: este mensaje es espiritual para tu alma. Y hemos creído que las cosas son físicas. No seamos como Judas y los judíos que no entendieron las palabras de Jesús. Seamos como Pedro y los demás discípulos de Jesús, que con propiedad en nombre de ellos, Pedro dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro dijo: Señor, la vida que yo viví antes, por favor, yo no quiero regresar a ella. Estar quedado tirado, estar perdiendo la conciencia, ser burla de toda la gente, yo no quiero regresar a eso. Yo quiero, Señor, lo que dice tu palabra, que tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo quiero lo que dice tu palabra, que tú eres más que suficiente. Ya no veamos como vio Judas. Muchas veces nos ponemos a oír, o nos ponemos como muchos discípulos a murmurar lo que Dios está haciendo. Seamos partícipes de lo que Dios quiere. Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús es el Santo de Dios en nuestro alimento. Es el pan de vida y la fe en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y eso nos da vida eterna. Yo no sé si usted ha conocido a Jesús y si usted ha entendido que Jesús es el único que nos puede dar vida eterna.
No es la religión, no es el asistir a un lugar, es el entender que Jesús, como dice Romanos 10:9-10, está en la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para la salvación del alma. Esa palabra es la que el Señor nos trae hoy y nos puede decir: hey, yo te he estado hablando, yo te he estado llamando. No miren los milagros terrenales, mira lo que yo tengo para ti, porque el pan que yo tengo para ti es un pan que cuando tú comas, tu alma será saciada, tu ser será saciado, tu corazón será saciado y nunca más volverás a ser el mismo. Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org. y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.